Venimos trayendo una propuesta desde los jóvenes, ya que en su inauguración aquí al colegio no existía espacios donde los chicos pudieran estar, eran muy poquitos los jóvenes que existían en el año 84. Nos fuimos tratando de organizar hacia el año 89-90, porque ellos no tenían ninguna otra opción, ya que el colegio no contaba sino con primaria y la opción de bachillerato era muy poco. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pintar. Y hoy son profesionales en los cuales, por ejemplo, el profe de educación física que se llama Giovanni Castro, él es el entrenador del equipo. Hemos pretendido es que el deporte también sea una opción de vida para los jóvenes. Él comenzó una escuelita donde empezó como a agrupar los estudiantes de acá en la institución y los llevó a practicar allá arriba de la loma, a practicar deporte, atletismo. Como a los 2 años de practicar atletismo empezamos a hacer lo que era la marcha y comenzamos a participar a nivel distrital. Ahí fue donde fuimos cogiendo nivel, conociendo la gente. El profesor se fue instruyendo más sobre el deporte. Nosotros fuimos mejorando y ahí básicamente fue donde comenzó este proyecto. Pues les ha ido muy bien. Hasta ahora, gracias a Dios, todos mis 2 hijos, pues... más que todo James ha estado en Alemania, en Argentina, en Chile, en las islas del Caribe, en Paraguay, bueno, diferentes países. Traer una medalla acá significa que estamos trabajando muy fuerte, que es un sitio donde todas las personas dicen, no, allá no hacen nada, no, aquí estamos trabajando duro. Otra cosa es que de pronto no se encuentran los recursos o de pronto es el doble de difícil poder salir adelante acá, pero igualmente la gente acá trabaja muy duro. Proyecto Macro es Escuela Comunidad. Trabajamos unos proyectos como es trabajar con la parte de cultura, deporte, la parte de mejoramiento de vivienda, la bioseguridad alimentaria, que tiene que ver mucho con la parte de mejorar las condiciones de vida digna para cada uno en la cuestión alimentaria. Es que la comunidad es una manera que tiene el colegio de suplir las necesidades educativas que tiene la comunidad de Potosí. Muchas cosas, porque aquí desde que estaba niño a mí me han ayudado mucho y pues este colegio es muy chévere. Bacanísimo, lo mejor, acá uno tiene que venir con uniforme, puede venir particularmente, le dan refrigerio, la pasan chévere con los amigos y es muy bacano, los profesores son muy bacanos. El colegio ISIS maneja como un lema que es el arte, la cultura como arma contra la violencia. Woo!
¡Eso! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso! ¡Eso!